use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo siempre afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería tratar un asunto muy importante que está en una revista, La Atalaya, que podemos ver acá a la izquierda. Esta es la página web de la Watchtower, jw.org, por si acaso. Esta es la jw.org. Y acá vamos a ver La Atalaya de 1998, del 1 de octubre. Vamos a leer la página 4 bajo el título Adoremos a Dios con Verdad. Y dice la Watchtower como sigue: para que nuestra adoración sea aceptable a Dios, tiene que estar basada en la verdad. Juan 4:23. Según la Biblia, los verdaderos adoradores pertenecen a la congregación del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Los que componen la congregación de Dios no solo creen en la verdad de la palabra de Dios, sino que viven en armonía con ella y la defienden dándola a conocer por toda la tierra. Mateo 24:14, Romanos 10:9 al 15. Y continúa diciendo como sigue: se conoce bien a los testigos de Jehová por su obra educativa bíblica que se lleva a cabo en más de 200 países. Estudian la Biblia y la enseñan como la verdad. Fíjense, la enseñan como la verdad, sin incorporar la debilitante influencia de las filosofías humanas. ¿Conoce usted sus enseñanzas basadas en la Biblia? Muchos no se deciden a escuchar a los testigos de Jehová debido a la información negativa que circula sobre ellos. Pero se invita a las personas sinceras a que determinen por sí mismas si lo que predican los testigos de Jehová es la verdad o no. Esa vital conclusión no debe basarse en habladurías. Muchas personas que han investigado personalmente las enseñanzas de los testigos de Jehová se han beneficiado muchísimo, dice acá. Entonces, la Watchtower está diciendo que es muy importante que los verdaderos cristianos y la verdadera religión, o religión verdadera, estén enseñando la verdad de la Biblia, dice acá arriba, y que los que son miembros de esta religión vivan en armonía con esa verdad y la defiendan y la hagan conocer por toda la tierra. Y por eso dice que una adoración que sea aceptable a Dios tiene que estar basada en la verdad, no en verdades en tránsito hasta nuevo aviso de cambio, porque entonces se convierte en una mentira. La verdad es definitiva, no está sujeta a cambios posteriores, no está en duda. La verdad es una, como 2 y 2 igual a 4. Y la Watchtower decía que para que nosotros agrademos a Dios y nuestra adoración, como se llama, sea aceptable a Dios, tiene que estar basada en la verdad. Una verdad definitiva, final. No verdades que ahora son verdad y mañana se convierten en las mentiras del pasado con la excusa de una nueva luz de entendimiento bíblico. Porque entonces la adoración que se ha tenido no fue aceptable a Dios, porque no fue la verdad. No puede cambiarse nunca. Y los que son los verdaderos señores de Dios son apoyo de esa verdad y la hacen conocer y viven en armonía con ella y la dan a conocer por toda la tierra, dice acá. Dice pues finalmente, dice que, como vuelvo a repetir, dice que se conoce bien a los testigos de Jehová por su obra educativa bíblica que se lleva en más de 200 países. Estudian la Biblia y la enseñan como la verdad,
Fíjense, estudio la Biblia y la enseñan a la gente de casa en casa, la predican en casa en casa, o los estudios bíblicos se los enseñan, les enseñan a sus estudios bíblicos esta doctrina como la verdad, sin mezclar con la influencia de filosofías humanas, dice acá. Dice, ¿conoce usted sus enseñanzas basadas en la Biblia? Muchos no se deciden a escuchar a los testigos de Jehová debido a la información negativa que circula sobre ellos. ¿Pero por qué circula información negativa sobre ellos? ¿Por qué? Es otra pregunta, si ellos decían la verdad. Pero se invita a las personas sinceras que determinen por sí mismas, ustedes mismos, determinen si enseñan la verdad o no. Si lo predican a los testigos de Jehová, si lo que predican a los testigos de Jehová es la verdad o no. Que sean ustedes mismos, personas del mundo, ustedes mismos, testigos de Jehová, que se han incorporado, determinen ustedes mismos si lo que ellos predican o predicaron también en el pasado es la verdad o no. Dice, esa vital conclusión no debe basarse en habladurías. Muchas personas que han investigado personalmente la enseñanza de los testigos de Jehová se han beneficiado muchísimo. Se invita, dice, a las personas sinceras que lo determinen por sí mismas si lo que los testigos de Jehová predican es la verdad o no. Sean ustedes mismos. Ahora, dice que mucha gente no lo hace porque no investigan lo que los testigos de Jehová enseñan, porque hay han habido mucha información negativa circulando sobre los testigos de Jehová. Pero la pregunta es, ¿por qué hay información negativa de algo, de alguien o de una organización si ellos siempre han predicado la verdad? ¿Cuál es el motivo por el cual ha circulado o circula información negativa sobre los testigos de Jehová? ¿Por qué? Ahí está la pregunta. ¿Por qué la WhatsApp pone acá que muchos no investigan la ciencia de la Watchtower porque han corrido información negativa, ha circulado información negativa sobre los testigos de Jehová en cuanto a sus enseñanzas? Ahí está el punto. ¿Por qué ha estado circulando información negativa y muchos no se deciden a escuchar a los testigos de Jehová cuando les tocan la puerta? Ese es el punto de la Watchtower. Reconoce acá que hay información negativa. ¿No será por las falsas enseñanzas que han estado dando en el pasado, porque fueron descartadas después con la excusa de una nueva luz más brillante? Esta es una atalaya de 1998. Y yo les voy a mostrar por qué la gente no escucha a los testigos de Jehová, no quiere saber nada de ellos, y que la información negativa que ha circulado no es en balde, no es por gusto. Tiene una razón de ser, amigos. Tiene una razón de ser. Usted mismo te dice que me está escuchando, que se va a incorporar, que está estudiando con ellos. ¿Por qué ha estado circulando información negativa sobre los testigos de Jehová? ¿No será por sus enseñanzas realmente falsas del pasado? Y dice, invita a las personas sinceras a que determinen por ellas mismas si lo que predican los testigos de Jehová es la verdad o no. Veamos pues, nosotros mismos vamos a hacer esa investigación, siguiéndole nosotros haciéndole caso a la Watchtower en este artículo. Y dice que esta vital conclusión que vamos a llegar no debe basarse en habladurías. Vamos a ver si son habladurías o no. Vamos a tomar una atalaya del pasado, que es la siguiente. Bueno, queridos amigos, aquí les muestro esta atalaya del 15 de mayo de 1984. Fue una atalaya que supuestamente contenía la verdad. La verdad que es necesaria seguir, apoyar y hacer conocer al mundo y ser celosos cumplidores de esta verdad, apoyarla. Y años anteriores a la atalaya que hemos visto, de 1998, la sociedad Watchtower, es decir, 14 años antes, la Watchtower había dicho en esta publicación como la verdad, juzgue usted por sí mismo, que mi otro dijo, dice la Watchtower, juzgue si la Watchtower no enseña la verdad, si enseña la verdad o no, y no se deje llevar por habladurías, por chismes. Entonces eso que estoy haciendo yo, voy a ser imparcial y no voy a llevarme por chismes, por habladurías. ¿Por qué circulan opiniones en contra a los testigos de Jehová? ¿Por qué hay tanta oposición con los testigos de Jehová? ¿Por qué la gente no quiere revisar la literatura de la Watchtower, no quiere estudiar con ellos? ¿Por qué no los acepta? Dice que la gente no lo quiere hacer porque han circulado
habladurías en contra de la Watchtower, en contra de ellos. Pero ¿será cierto o no? Bueno, dice que la Watchtower nos dice que nos aseguremos por nosotros mismos si la Watchtower ha enseñado o no la verdad. Remontándonos a 14 años anteriores a la atalaya que hemos visto, esta era el 15 de mayo de 1984, que tenía el siguiente título. Decía, ¿ven estos viejitos que están acá? A la que esta generación vivió en los años 1914. Y que esta generación no pasaría sin ver el Armagedón venir. En 1984, obviamente, si esta gente nació en 1914, tendría pues, obviamente, en 1984, la edad de 74 años de edad. 74 años de edad. Los que nacieron, ¿ah? No estoy hablando de los que tuvieron uso de razón en 1914, porque tendrían que tener por lo menos 10, 12 años de edad para que tuviera uso de razón de lo que estaba sucediendo en 1914. Vamos a hablar sobre de los que nacieron en 1914 y que ahí comenzó a contarse la generación. En 1984 la Watchtower contaba que esta gente que está acá, que tendría 74 años de edad, aunque parecen tener mucho más, porque quizás tuvieron uso de razón en 1914, ya tenían unos 10 añitos de edad, por lo menos 10 años de edad. Y esa gente en 1984 la vemos acá. Y la Watchtower nos decía que esta generación de personas no moriría, no pasaría, sin que antes viniera el Armagedón y ellos pudieran pasar al nuevo mundo. Obviamente, esta revista de 1984 tiene pues 34 años de antigüedad. Y esta gente estiró la pata hace rato y no vino el Armagedón. ¿Pasó o no pasó esa generación? Por supuesto que pasó. Y murió esa generación y no vino el Armagedón. No pasará, dice la generación, que no pasará. Y pasó, pues pasó la generación y toda la generación ha muerto. No puede quedar gente viva, pues. Porque tendría como 114 años de edad ahora. Imposible. Y así hablaban del año 14. ¿Cómo afecta a usted? Y acá vuelven a recalcar y toca el tema 1914, la generación que no pasará. Y acá dice muy claramente pues que Jesús dijo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, dijo Jesús en Mateo 24:34. Pero ¿a qué se refiere la palabra generación? Y la Watchtower comienza a defender este asunto de que esa generación se refería a la gente que pudo ver los acontecimientos en 1914 y comprendieron que ya se había iniciado a cumplirse la señal compuesta de múltiples rasgos, y fueron esos estudiantes de la Biblia que entendieron eso, pudieron ver la señal compuesta de múltiples rasgos cumplirse. Entonces la Watchtower estuvo enseñando una falsedad, porque nos aseguró que esa generación de 1914 no pasaría sin que antes viniera el Armagedón, porque Jesús ya lo había dicho en Mateo 24:34, que de ninguna manera pasará de esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Y dijo acá al lado derecho, usted, junto con los sobrevivientes de la generación de 1914, o sea, la gente más joven, a un padre de familia con sus hijos, puede llegar a ver el nuevo orden junto con esa generación. Esa generación ya pasó y murió. Esa generación de 1914 ya pasó, ya murió. Todos están muertos y no pudieron ver un nuevo orden. Ni tampoco los jóvenes de acá. Estos señores están acá, esa mamá con sus hijos. Tampoco han logrado ver el nuevo orden, que se esperaba que iba a llegar muy pronto. Y fíjense ustedes, usa el término un nuevo orden. Falta que pongan un nuevo orden mundial Illuminati, porque los masones propugnan un nuevo orden mundial. La Watchtower también tiene esa misma idea. Proponen un nuevo orden. No han puesto la palabra nuevo orden mundial Illuminati porque lógicamente no les conviene hacer eso, pero tienen la misma intención y la misma idea.
y nos ponían este cuadrito, en esta este dibujo, nos ponían: usted junto con los sobrevivientes de la generación de 1914 puede llegar a ver un nuevo orden mundial, un nuevo orden de cosas. Entonces, juzguen ustedes mismos, ¿la UAS enseñó en esta atalaya la verdad o la mentira? La mentira, pues, porque la generación de 1914 ya pasó y murió, y no pudieron llegar a ver un nuevo orden de cosas o entrar al paraíso. Los sobrevivientes de la generación de 1914 ya murieron todos, porque esta atalaya tiene 34 años de antigüedad, señores. Y no pueden estar vivos, pues, gente que pudo entender o ver los acontecimientos de 1914, no pueden estar vivos ahora, es imposible. Entonces la UASTA ya descartó esa doctrina porque era falsa. Entonces, esto que se publicó 14 años antes de la tragedia que hemos visto, trajo un desprestigio para la Watchtower, por el cual comenzó a correr habladurías, como llama la Watchtower, diciendo: no le crean nada a estos testigos de Jehová porque enseñan mentiras en su revista Atalaya, salen al servicio a colocar esta Atalaya que fue una vergüenza, porque fue una vergüenza colocar esta Atalaya en el servicio del campo, en el servicio del campo, y mucha gente murió durante esta época enseñando esta mentira de casa en casa. ¿Podrán salvarse realmente las personas que murieron enseñando entregando estas revistas de casa en casa en el servicio, que se enseñaba como la verdad, que decía que la generación de 1914 no moriría jamás? Esto fue lo que se predicaba hace 34 años atrás como la verdad, en esta traía del 15 de mayo de 1984. Entonces, si hemos emitido un juicio por nosotros mismos, como nos ha recomendado la Watchtower, efectivamente, la Watchtower no estuvo diciendo la verdad, sino la mentira. Ya hemos emitido un juicio, porque aquí hemos revisado las pruebas, y por nosotros mismos, como dice la Watchtower, a ver, háganlo por ustedes mismos, porque todo lo demás son habladurías, chismes que circulan, que han hecho que la gente no quiera estudiar con el testigo de Jehová, dice la Watchtower. Pero no fueron habladurías. Las habladurías que ella llama la Watchtower, entre comillas, salieron de la gente que tuvo oportunidad de estudiar esta revista Atalaya ni fue testigo de Jehová, y se salió de la Watchtower porque se dieron cuenta, esas personas se dieron cuenta que esta religión, oración religiosa, no es la verdad, pues. Enseñó mentiras, asegurando que 1914, la generación que no pasará, se refería a aquellas personas ancianas que vivían en ese entonces, que no morirían sin ver el Armagedón, y todos han muerto y no vieron el Armagedón. Fue una mentira, pues. Entonces, no es una religión que enseña la verdad, porque esta es una atalaya vergonzosa. 1914, la generación que no pasará, fue una mentira. Entonces, júzguese por usted mismo, amigo, te dije, va joven, miembro de la Watchtower, o si usted es un estudio bíblico, vea el pasado de la Watchtower. La Watchtower recomienda que usted mismo investigue y se cerciore por usted mismo. ¿Enseñó la verdad o no? No. Entonces, esto originó las habladurías que circulaban, que la Watchtower era una religión falsa, que enseñó en el pasado mentiras y engañó a mucha gente. Entonces, no fueron habladurías simplemente. Por eso corrieron y circularon opiniones adversas contra la Watchtower, diciendo que ellos no enseñaban la verdad, y no fueron habladurías, porque ya nos hemos cerciorado por nosotros mismos que la gente tuvo razón de hablar y que circular información que esta religión era falsa, que enseñaban mentiras. Esto lo he puesto para que ustedes, amigos de Jehová, jóvenes y aquellos que están en la Watchtower, se den cuenta que ustedes están perdiendo su tiempo en una religión falsa que engañó a mucha gente del pasado. Muchos de ellos salían al servicio a colocar esta revista de porquería a engañar a la gente de las naciones, asegurándoles que la generación de 1914 no pasaría. Es decir, que la Macron estaba a la vuelta de la esquina para 1994 a más tardar, porque una generación puede durar de 70 a 80 años. Entonces la Guastada pensaba que 1914 más 80 años podría ser 1994, la fecha del Armagedón, como máximo. La Watchtower decía, pues, que una generación podía durar 80 años, de 70 a 80 años, dándole el plazo máximo 80 años, le sumamos 80 años a la generación de 1914, entonces el Armagedón tenía que venir en 1994, como año límite, y no vino, pues, obviamente, estamos en el siglo XXI y no pasó nada. Entonces, ya hemos juzgado a la Watchtower por su propia
recomendación que nos ha dicho que nosotros lo comprobemos por nosotros mismos. Si el agua está enseñando la verdad o no. No, pues, enseñó pura mentira. Y la gente tiene razón de hablar mal de la Watchtower y circular opiniones adversas hacia la Watchtower. No fueron habladurías, sino fueron verdades. Porque si la Watchtower nunca hubiera enseñado falsedades, no habría motivo para que circularan opiniones adversas hacia los testigos de Jehová. Las opiniones adversas vienen por algún motivo. Porque algo ha hecho la Watchtower que ha hecho que la gente ya no crea en la Watchtower y comience a circular opiniones o dar sentencias de que la Watchtower no enseña la verdad, que es una religión falsa, que dan opiniones de hombres, ideas de hombres. Bueno, amigos, espero que esto les haya demostrado fehacientemente por ustedes mismos que la Watchtower no enseñó la verdad y que es una religión falsa y que no se apegaron a la verdad, porque dice que para adorar a Jehová y agradarlo a él es necesario adorarlo en verdad, apoyando la verdad de la Biblia, y esto no tenía apoyo bíblico. Muchas gracias, queridos amigos, y será hasta la próxima.